bienvenidos a un programa más de Genios, Talentos y Destinos. Y pues bueno, gracias como siempre por todos sus comentarios, por todos sus likes y también, ¿por qué no?, por algunas ahí buenos consejos para corregir algunas cosas. Muchas gracias. Y pues bueno, ¿qué tal están las vacaciones? Padres, ¿no? Sobre todo para los niños. Bueno, algunos niños ahí andan medios aburridos, otros niños andan ahí como muy activos y pues bueno, a disfrutar las vacaciones, sea que tengas la oportunidad de tener la economía para salir de vacaciones o no la tuvieras, pues trata de que tus niños puedan pasar unas vacaciones bonitas, puedan sobre todo convivir más con la familia y, ¿por qué no?, tal vez utilizar las vacaciones para descubrir su creatividad y sus talentos. Y pues bueno, a disfrutar con responsabilidad las vacaciones para las personas que están saliendo en carretera, saben que hay mal clima y pues bueno, luego se dan los accidentes y todo esto. Y pues bueno, a petición de mis compañeros de Aztele, pues voy a dar los horóscopos. Fíjense que sí quería hacerlo, no estaba planeado, pero bueno, ya hay mucha gente sí que me estuvo ahí comentando de los horóscopos y también compañeros de aquí. Pues bueno, van rápido los horóscopos, sí, para ver qué depara para este mes de agosto. Ya saben que ahorita estamos pues en plenitud con el signo de Leo, el signo orgulloso, vanidoso y caprichoso, pero el guerrero de los signos de fuego. Pero bueno, no vamos a comenzar por él, aunque ahorita está prácticamente en su apogeo el signo de Leo. Vamos a comenzar por los signos de fuego, efectivamente, pues vamos a comenzar por Aries. Vamos a ver qué le depara en la salud, en el dinero y en el amor a Aries. Y pues bueno, en la salud a Aries, tienes ahorita que cuidarte muchísimo de todo lo que son los excesos en cuestión de tu salud, pero especialmente excesos que tengan que ver con los vicios, que tengan que ver con alcohol, con droga, también los excesos de la sexualidad, el no cuidarte, tal vez, no sé, de no protegerte o algo en cuestión de lo que es tu intimidad. Y pues, esto es en cuestión de la salud y también algunos están ahí como padeciendo mucha presión alta o baja que tiene que ver completamente con depresión y estrés, hay que cuidar. Y pues en el dinero, es un buen mes para Aries, te sale dinero por la buena y por la mala. Por la buena quiere decir pues que utilices tu talento, tu armonía, tus capacidades y que el dinero va a tardar un poco, pero va a llegar. Y por la mala es que lo puedes hacer incluso haciendo cosas que no están bien, como fraudes, mentiras y cosas así. El dinero llegaría muy rápido para ti, pero finalmente se te iría o terminarías hasta en problemas difíciles o legales. Entonces, mejor hacer tu dinero por la buena. Y en el amor, pues ahorita estás como muy tentado en lo que es la infidelidad y muy tentado en las cuestiones de la deshonestidad de los sentimientos. Si tienes pareja, pues yo creo que deberías de pensar un poquito ahí en no lastimarla, y más si se te está presentando alguna situación de infidelidad. Y si no la tienes, pues hay que tener cuidado con que vayas a confundir, como dicen por ahí, la libertad con libertinaje. Y pues bueno, continuamos con este signo maravilloso de Leo. En la salud para Leo, bueno, en la salud, Leo, ahorita yo creo que lo que te tienes que cuidar un poquito, precisamente porque estás ahorita en cuestión de tu cumpleaños, tus bronquios y la garganta, y también pues pasando tu cumpleaños se van a equilibrar muchas cosas si estás padeciendo cuestiones de la salud. En el dinero, te viene una nueva oportunidad ahorita que acabas de cumplir años, oportunidades, especialmente aquellas personas que se dedican a los negocios o a aquel trabajo o talento que no esté muy condicionado a un salario, te sale perfectamente bien para el dinero. Y también esta cuestión de lo que es el azar, que digo, hay que tener un poquito de cuidado, juegos al azar, y también todo lo que tenga que ver con cuestiones de multinivel, cosas que con las ventas, el comercio y también el ganar de repente un poco o mucho dinero, o sea, sin una estabilidad económica, pero está bien aspectado. Y en el amor, pues bueno, mi querido Leo, al parecer cerraste cosas muy difíciles antes de tu cumpleaños, vas a equilibrarte, vas a estar bien, pero hay que cuidar mucho el orgullo porque ese es uno de tus aspectos más difíciles. Y pues bueno, vamos a continuar ahorita con Sagitario. Bueno, Sagitario, para ti, en la salud hay que cuidar todo lo que tiene que ver con tu vientre bajo. En el hombre sería un poquito la próstata y en la mujer sería cualquier tipo de infecciones
cuestiones que tengan que ver con el aparato reproductivo, con la sexualidad, toda esta parte de tu cuerpo, hay que cuidarse de infecciones, hay que hacerse el Papa Nicolau, los hombres tienen que checarse y pues sí estar un poquito ahí como expuestos a ciertas infecciones y también a embarazos que puedan ser problemáticos en el caso de la mujer. En el dinero, pues ahorita como que se están proyectando cosas importantes que finalmente se van a gestar en éxitos para ti, pero sé paciente, Sagitario, porque te salieron, que vienen nuevas sorpresas, nuevas cosas, y toda la gente de Sagitario que se dedica a lo esotérico, a lo espiritual, a la conferencia, a la comunicación, y también lo que tenga que ver con religión o que lo que son las legalizaciones y todo esto, va a estar súper bien aspectado su trabajo. Casi la mayoría de los Sagitario están en filosofía, letras y son abogados o viajeros. Está muy bien aspectado para ti el dinero. Y en el amor, pues sale que tus sentimientos son profundos, sinceros, pero que por alguna circunstancia estás como manejando un poco la introspección y esta cuestión de no expresar tus sentimientos así abiertamente. Tal vez te acaban de lastimar o acabas de vivir algo muy difícil, porque en el amor sales como muy introvertido, pero que tus lazos de amor continúan siendo muy profundos. Y pues bueno, seguimos ahora con los signos de aire, vamos con Acuario. Acuario en la salud, pues aquí tienes que cuidarte todo lo que tiene que ver con tu torrente sanguíneo, con el corazón, con las varices y todo lo que tenga que ver con la circulación. Tienes que checarte cualquier problema, especialmente estos signos que estén padeciendo varices, que tengan problemas de presión, de presión arterial, que tengan problemas con la circulación y con los riñones. Deben de cuidarse mucho, checarse para no lamentar después que el padecimiento pase a una enfermedad difícil o crónica. En el dinero, pues bueno, yo veo bien aspectado Acuario, como que ahorita, especialmente la gente que está en el medio artístico y que está en todo lo que tenga que ver estética, belleza y en el mundo de lo fashion, como le dicen, sí, todo lo que tenga que ver con las modas, les va a ir muy bien. Finalmente, cualquier trabajo al que te dediques te va a ir muy bien, estás muy aspectado y también sale que no pierdas las esperanzas, que te viene como una noticia de que vas a lograr algo económico que a lo mejor tenías perdido o algo que tiene que ver con lo laboral. Y en el amor, pues te salió la esperanza. Yo creo que estás pasando por situaciones un poquito difíciles, mi querido Acuario, y necesitas, por favor, como recuperar las fuerzas, las esperanzas para que puedas renovarte en cualquier aspecto del amor, sea pareja, familia, hijos. Sales bien aspectado y vas a salir liberado de situaciones difíciles. Y pues bueno, ahora vamos con uno de mis signos favoritos, vamos con Géminis. Pues Géminis, ahorita en lo que es la salud, tienes que checarte todo lo que tenga que ver con tu psique, con tus emociones. Aquí te está sugiriendo desde psiquiatras, psicólogos, terapeutas, o sea, que algo por ahí en la psique emocional, en la mente emocional de Géminis no está bien, porque se le está sugiriendo terapia, sanación y especialmente todo lo que tenga que ver con las cuestiones naturistas, holísticas o espirituales. Y pues bueno, vamos a ver, en el dinero, también como algunos retrasos de pagos de algunos proyectos que tienes por ahí, pero finalmente se te da todo lo que quieres, sé paciente, sale que planeaste las cosas muy bien, pero precisamente como esperas el éxito no lo vas a conseguir rápido y el dinero va a fluir lento, pero seguro. Y en cuestiones del amor, pues ahorita también ahí Géminis como muy extrovertido, pero muy introvertido en sus sentimientos, también ahí seguramente está pasando por situaciones de infidelidad o situaciones donde a lo mejor no sabe si continuar, reconciliarse o terminar por completo una relación. Pero aquí lo que te sugiero es que hagas meditación, que hagas oración y que le pidas a Dios que te guíe en esta situación difícil que al parecer estás pasando sentimentalmente. Y pues bueno, ahora vamos con Capricornio, signo de tierra. Bueno, Capricornio para ti, ahorita Capricornio en el sentido de los sentimientos, pues estás pasando por un trance muy difícil, Capricornio, ahí como que atrapado del pasado, de la nostalgia, de la consecuencia de muchas aptitudes que ahora es de errores que cometiste, y estás pasando por una situación muy difícil. Aquí sale que sueltes el pasado, que te renoves, que seas sincero para que puedas hacer nuevamente las cosas y por lo tanto tu salud se pueda recuperar, porque tu salud está completamente atada en este momento a cuestiones emocionales. En el dinero, sale que vas a como a planear ciertas cosas que van a darse también, y pues ahorita te salió el protagonismo y que vas a ser así como que el foco de atención, el más carismático de todos, y te salió de alguna forma fama, pero hay que tener cuidado porque la fama no necesita
necesariamente a veces es buena, ¿no? Hay que tener ahí mucho cuidado con lo que estás hablando y diciendo para que no puedas caer en tus trampas o en mentiras en cuestiones de lo que es tu salud, porque también esas cuestiones de no ser sincero o de saber que estás mintiendo te causan demasiado estrés en cuestión de tu salud. En el dinero, pues vas a, como te decía, vienes ahorita también en cuestión de dinero y en cuestión de trabajo, como que en una etapa de mucha, como que vas a ser ahí como el alma de la fiesta, el alma del proyecto, el animoso, el más famoso. Entonces échale ganas porque es una buena etapa para ti, para relacionarte, para publicitarte y para que esto finalmente traiga para ti buenas cosas para tu economía. En el amor, pues bueno, andas ahí con muchas mentiras, la verdad, andas como tratando de, no sé, como tal, no sé si de llevar una doble vida emocionalmente, sí, pero sí por lo menos muchas mentiras, muchas cosas que no son sinceras. Si tú confrontas la verdad de tus sentimientos, van a salir todo bien y vas a, estés con pareja o sin pareja, vas a encontrar uno de los amores más poderosos, el amor que da la paz espiritual. Y pues bueno, vamos a continuar con nuestro querido Virgo, perdón, Tauro. Pues mira, Tauro, para ti en la salud, recuperación, no sé exactamente por qué estés pasando, Tauro, pero sale que había una crisis muy difícil de salud para ti y te vas a estar recuperando lenta y paulatinamente. Y sale que tomar mucha agua y cuidar mucho lo que son tus riñones y todo lo que es el sueño, o sea, porque sales un poquito alterado de tu sueño, hay que cuidar esta parte. En el dinero, asociaciones y cosas que tienen que ver ahí como con la cuestión de lo que es ayuda de amigos, de compañeros, de familiares, como que te salió el rollo muy familiar, te salieron las cuestiones como muy casuales, oportunidad de ventas entre familia y también como muy aspectada la cuestión de las asociaciones y de los grupos. Al parecer el dinero va a ir fluyendo, pero no vas a poderlo hacer si lo haces en un sentido de quererlo hacer solitario, ¿no? Y en lo que es la salud, pues hay que tener cuidado aquí también un poquito, te decía hace rato, con la garganta. Y en el amor, reconciliaciones, pues en buena hora, Tauro, aprovecha, vienen muchas reconciliaciones para ti, familiares, de pareja, de hijos, y también sale que pues tus oraciones han sido escuchadas para poder equilibrar todo lo que es la parte de tus sentimientos y emociones. Y pues bueno, me estoy yendo ya a un siguiente bloque, sí, de anuncios que vienen. Por favor, quédense con nosotros en el programa, faltan ahí todavía algunos signos para que puedan estar bien informados para saber qué van a hacer y decidir este mes de agosto. Regresamos, no se pierdan los comerciales que de seguro son de su interés. Gracias por su atención. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales,
entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Pues bueno, gracias por continuar con nosotros. Pues estamos aquí muy contentos. Estuvimos hablando un poquito ahorita de los horóscopos y pues bueno, ojalá sea una guía que les pueda ayudar para salud, para dinero, para planes, para proyectos y sobre todo para lo que más nos interesa, que es el amor. Y pues bueno, vamos a continuar con uno de los signos que más me gusta por inteligente. Y también, pues, tiene un cerebro ahí como de repente frío y matemático, pero son personas muy cálidas y muy humanistas. Y, pues, me refiero al signo de Virgo. Virgo ahorita está entrando en lo que es los 52 días antes de su cumpleaños. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestro signo de Virgo? Pues que va a estar equilibrando el karma. ¿Y cómo se equilibra el karma? Pues el karma nos equilibra a todas las personas 52 días antes de nuestro cumpleaños, dándonos mucha liberación en muchos aspectos de nuestra vida y de demasiadas formas, como una enfermedad, una gran gripa, problemas económicos, ya sea que hay que tener mucho cuidado porque en esta etapa a veces antes del cumpleaños, los 52 días antes, suelen perder cosas, teléfonos, dinero, cartera, papeles y muchas más cosas más valiosas que esto. Y entran en una etapa de nostalgia, de introspección y como de meditación antes del cumpleaños. Por eso es que nosotros antes del cumpleaños nos sentimos como muy raros y especialmente unos días antes nos puede dar una gran depresión o una gran preocupación por entrar en nuestro interior y podernos como cuestionar hacia dónde voy, qué es lo que quiero y qué es realmente lo que ya no quiero en mi vida o hacia dónde voy a dirigir mi nuevo ciclo de cumpleaños, ¿no? Entonces, ahorita está muy meditativo Virgo, especialmente una semana antes de su cumpleaños. Sí, pues ahorita estamos en el tiempo del signo de Leo, pero vísperas del signo de Virgo, con quien ahorita pues vamos a continuar qué le depara a este hermoso signo de Virgo. Y pues bueno, a ver, vamos a ver para Virgo. Bueno, mi querido Virgo, para ti, como estábamos hablando, tiempos de cambio, ciclos de cambio para ti. Hay que tener aquí, en cuestión de lo que es la salud, tener mucho cuidado de checarte todo, especialmente si tienes algún síntoma, si tienes alguna preocupación, porque ahí estás ahorita pasando como por una situación de depresión, pero puede ser de una cuestión familiar o de pareja, pero emocionalmente estás ya como en ese proceso de meditación, de saber qué vas a hacer. Algunos rompieron con cosas del pasado, con parejas, y por qué no podíamos hablar
A veces hasta pasa, ¿verdad?, que hay hombres que tienen, no sé, alguna segunda o tercera relación fuera de su matrimonio y que a veces también tienen que romper con situaciones así. Mucho rompimiento y liberación emocional para ti, pero también mucha renovación. Es muy importante que sepas, Virgo, que todas las personas que salgan de tu vida antes de tu cumpleaños va a ser difícil que vuelvan a regresar, y todas las personas que entren después de tu cumpleaños a tu vida van a ser algo muy significativo para ti en todos aspectos de tu vida. Y pues bueno, en el sentido del dinero, pues también muchos cambios para Virgo. Aquí te está sugiriendo que sueltes lo que no funciona, especialmente si ya luchaste, ya fuiste tras ello y no se da, quiere decir que no es para ti. Acuérdense que todo aquello que no fluye en la vida, simple y sencillamente no es para nosotros, y tenemos que ser prácticos y soltarlo, dejarlo ir. Y pues para ti es así, Virgo, si no funciona, suelta y renóvate. Y en cuestiones del amor, pues también tienes que aprender ahí como a romper ya las cosas. Sale que te vas a tener que pedir a Dios o a los ángeles, no sé, mucha voluntad para poder romper el pasado en cuestiones emocionales. Hablemos de familia, de pareja, de relaciones conflictivas con amigos, pero tú estás decidido a romper muchas cosas para poder no solo sanarte emocionalmente, sino poder evolucionar espiritualmente. Y pues bueno, vamos ahorita con nuestro signo Piscis, ¿sí? Te salió padrísimo, creo que uno de los mejores aspectados ahorita ha sido Piscis. Piscis, ahorita sentimentalmente te salieron lazos profundos de amor. También sale que para algunos piscianos van a llegar personas nuevas a renovar su vida en cuestiones familiares. Pueden ser nuevos bebés o nuevas personas que llegan a su vida en el grupo familiar. Y en cuestiones de lo que es sus sentimientos, si hay pareja, los lazos se pueden hacer profundos, se pueden hacer muy fuertes, y todo lo que es la cuestión del poder como renovarte también, ¿sí? O comenzar algo nuevo, te va a ir muy bien. Aquellos que terminaron alguna relación, sale que tienen la tremenda fortaleza de poder terminar y no regresar si soltaron el pasado sentimental. En el dinero para ti, mi querido Piscis, pues sale que por todo lo que has luchado o estás luchando en este momento, finalmente se corona con el éxito. Es una carta de determinación en tu carácter para el logro de las cosas. No solamente has estado luchando, sino sale que vas a continuar luchando y vas a cerrar un mes muy exitoso económicamente, especialmente si te dedicas a la cuestión del arte, la fotografía, la imagen, los deportes y todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Cualquier cosa que tengas que hacer con el cuerpo, desde sanarlo, ejercitarlo o, por qué no, que sea una forma de trabajo como lo hacen los modelos. Todo lo que tenga que ver con el cuerpo, que es tu vehículo ahorita para poder lograr muchas cosas exitosas en el trabajo y en la salud. Bueno, ya te dije, en el dinero, en el amor, pues los lazos son muy fuertes, son muy profundos. Vas a tener un mes muy intenso de lazos muy profundos de amor que van a comenzar, y pues también algunos van a estar planeando ahí bodas. Y pues vamos ahorita con nuestro querido Cáncer. Pues bueno, Cáncer, ahorita yo pienso que mientras tú estés ahí como muy dual en tus sentimientos, Cáncer, no creo que puedas tomar decisiones muy trascendentales, porque estás completamente en duda en todo. Estás poniendo mucho, estás anteponiendo muchas cosas con tus emociones. Aquí sale que en el amor, mientras sigas anteponiendo descontroladamente tu parte emocional sin que utilices la inteligencia emocional de tu ser, las cosas sentimentales no van a avanzar, te van a salir más mal, o simple y sencillamente, si estás en una relación que no te convence o conflictiva, no vas a poder dejar y vas a salir ahí como que sufriendo, estando sufriendo más tiempo. En la salud, pues también obviamente la cuestión de la dualidad emocional te va a provocar estrés, preocupación e incertidumbre. Si quieres que todas estas emociones se apaguen en ti, entonces ten fe. Decide a tiempo las cosas, pero sobre todo sé honesto. Y en cuestión de lo que es el dinero y el amor y la salud, pues en todo realmente te salió
difícil porque no puedes decidir exactamente qué es lo que quieres. Entonces, pues hay que echarle muchas ganas ahí, mi querido Cáncer, porque la verdad es muy desgastante estar entre dos caminos, entre dos decisiones y no poder saber hacia dónde ir. Yo lo que te sugiero es mucha oración, meditación o pedir el consejo de personas, pues que puedan ser de mucha confianza o personas capacitadas, terapeutas, no sé, que puedan ayudarte. Y pues terminamos con el signo que me encanta, este signo maravilloso de Escorpio, que es mi hija Andrea Somerville Escorpio. Bueno, mucha gente que yo quiero mucho es este signo. Es un signo maravilloso, son muy enigmáticos, son especialmente personas como muy sensuales y sexuales a veces, pero son muy nobles y muy luchones. Y pues bueno, vamos a ver qué le depara a mi querido Escorpio. Pues bueno, Escorpio, en la salud, bueno, aquí lo que te sale el peso, hay que tener un poco de cuidado con tu peso, sea que tengas algún problema realmente con la glándula tiroides que te provoque que bajes mucho o subas mucho de peso, que sea una cuestión hormonal, para las mujeres podría ser algún tipo de control para no embarazarse, para los hombres puede ser también una cuestión de algún tipo de operación o algo, pero el caso es que ahorita Escorpio puede traer problemas de sobrepeso o al revés está preocupado por tener un peso muy, muy bajo. Y te sale también un poquito tus pies, tienes que cuidarte los pies, tienes que cuidarte de torceduras, tienes que cuidarte de infecciones, especialmente de las uñas, y debes de cuidar mucho tus pies. Aquí está hablando, pues bueno, los pies, ¿no? Nuestros sagrados pies que nos llevan y nos traen para todos lados, pues hay que cuidarlos mucho. Y en cuestión de lo que es tu dinero, salud, en cuestión de dinero, sale que esperes un poquito, que ya está por solucionarte algo importante para ti, que vas a finalmente a lograr las cuestiones económicas que tienen y te sale éxito, pero sale que todavía tienes que esperar un poquito, tienes que ser muy paciente. Y también en cuestiones de dinero, si no estás en lo que te gusta o te convence, salte y inténtalo porque salen buenas cosas para ti. Y en cuestión de lo que es los sentimientos, pues bueno, algunos Virgo, algunos Escorpio van a decidir no, o separarse o tomar como un tiempo de espacio en su relación, porque algunos están muy confundidos, no saben si quieren continuar con su relación, no están convencidos de sus sentimientos, o simple y sencillamente están pasando por una situación tan difícil familiar, intelectual, de trabajo, que está afectando la relación de pareja. Pero el caso es que Escorpio va a pedir como un espacio de soledad, como un espacio de introspección, para poder entrar en su interior y decidir qué es lo que quiere. Escorpio es un signo muy apasionado y cuando en su pareja esto se termina o la pareja lo maltrata o lo abandona, Escorpio normalmente se aleja aunque esté muy enamorado. O sea, hay que tener cuidado con este signo apasionado porque siempre tienen que estar, como que es muy exigente en este sentido, siempre tienes que estar pendiente, no sé, de él, de los detalles, porque Escorpio es muy apasionado, muy entregado, pero es muy exigente. Y pues bueno, espero haberlos guiado con los horóscopos, que les sirva mucho. Y pues bueno, vamos a continuar ahorita con lo que, pues les voy a hablar un poquito, como siempre saben que yo hago los talleres de tanatología, realmente hago otro tipo de talleres, tengo otro tipo de talleres, pero la mayoría y lo que ha pegado un poquito más, pues han sido los de tanatología, pero también tengo uno que es para hacer dinero con el talento, para lograr los sueños, se llama Talento Potencial Creativo, haciendo dinero con tu talento. Tengo otro que es cómo ser mamá soltera exitosa en estos tiempos. Tengo también para la familia, los padres y las familias que les llegan a su hogar, niños especiales como son niños autistas con síndrome de Down, niños con retraso mental, niños con discapacidad. Este es uno de los cursos que más me gusta. Es un curso, como siempre, todos mis cursos son motivacionales y todos son también pues con una calidad de información y una calidad en lo que hacemos. Todos mis cursos normalmente los comparto con mi esposo David Somerville, ambos hacemos lo mismo y la mayoría van completamente complementados con la programación neurolingüística y con principios de metafísica, principios espirituales. Entonces, pues bueno, realmente ha pegado la tanatología, pero tengo realmente son como 14 diferentes
cursos y talleres vivenciales que la mayoría han sido escritos por mí, algunos por David, pero los damos con mucho cariño y ahorita pues vamos a estar dando ahí como mucha difusión al curso que viene el sábado aquí en la Casa de los Arcángeles del Valle, que viene este sábado 5 ya de este mes, prácticamente es pasado mañana, están invitados, hay medias becas de $400 para las personas con discapacidad y con las personas de la tercera edad, solamente va a costar $150. Y pues bueno, están invitadísimos, cualquiera de ustedes que esté pasando por un proceso difícil de una experiencia de pérdida, o por un duelo, por la muerte de un ser amado, pienso que este taller vivencial les queda perfectamente para poder equilibrar, sanar con el poder del amor, del perdón, de la fe y la gratitud y poder trascender las experiencias de pérdida o los duelos, los procesos de duelo tan difíciles cuando alguien que amamos fallece. Y pues bueno, también viene otro curso de tanatología que ahorita les voy a explicar un poquito. Y pues bueno, vamos ahorita a otro bloque de comerciales, pero sí, recordándoles como siempre, pues que Aztele es una televisora por internet, somos los líderes por internet y también es una televisora que tiene una diversidad de programación para que vengas a publicitar tu talento, tu empresa, tu proyecto, tu comercio, lo que tú quieras. Aquí hay una barra impresionante de programas exactamente que pueden quedarte perfectamente a la medida para lo que tú quieres proyectar. Ustedes saben que el internet ahorita es la herramienta más poderosa de publicidad. Y pues bueno, somos los líderes en México gracias a nuestros productores Alejandro Ruiz y a nuestra productora, la licenciada Miranda. Y pues bueno, vamos ahorita a unos cortes comerciales, regresamos. Y pues bueno, no se despeguen, por favor, porque ahorita regresamos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales, conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv, ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit. Científicamente hidratante.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Pues bueno, vamos ahorita aquí terminando ya el último bloque. Y pues bueno, sí quiero comentarles bien rápido, quiero felicitar pues a una persona que admiro muchísimo, que es un productor pues de una de los lugares donde he trabajado, Telefórmula. Y pues bueno, felicitar a Miguel Vitar, nuestro, el productor de muchos programas muy interesantes en Telefórmula, como México Canta y Encanta con Julia Palma. Y pues bueno, muchas felicidades, productor. Yo tengo realmente poco de conocerlo, no lo he tratado mucho, pero mi admiración en cuanto a lo que es su trabajo y también su calidad humana, que eso sí he podido ver. Pues muchas felicidades, como le escribí, pues que tenga un año nuevo de cumpleaños lleno de éxitos y pues que le vaya muy bien. Gracias por hacer programas tan interesantes para la televisión y que Dios lo bendiga siempre. También pues Sara Cárdenas Hernández también está cumpliendo años allá en Mérida, Yucatán. Y pues bueno, muchas bendiciones a mi hermana y a la familia Alberini, que es mi cuñado y mis dos sobrinos por allá. Muchas felicitaciones a mi hermana Sara, que mañana cumple años. Que Dios la bendiga y también pues que sea un año nuevo de cumpleaños lleno de sorpresas y bendiciones. Y pues bueno, tanta gente linda que está cumpliendo cumpleaños este mes y que son del signo de Leo, muchas bendiciones. Y en verdad, de todo corazón, les deseamos lo mejor. Y pues bueno, les comentaba que viene el taller vivencial de tanatología este sábado 5 en la Colonia del Valle, aquí en Patricio Sainz, en la Casa de los Arcángeles. Y pues bueno, mi teléfono es 55 61 06 86 33, y me puedes encontrar en mi página Genios, Talentos y Destinos y también en mi Facebook Gala María Somerville, para que tengas información acerca de nuestro curso de vivencial de tanatología, donde lo único que te pedimos es que lleves tu agua, que vayas de blanco, de preferencia de ropa muy clarita, y por supuesto que lleves tu libreta, tu pluma para que apuntes, pero sobre todo mucha disposición para poder liberar todo aquello que emocionalmente está poniendo opresión y tristeza a tu corazón y que tiene encarcelado ahorita el poder de tu fortaleza espiritual y de tu poder, el poder de tu alma. Te vamos a ayudar, de eso puedes estar completamente seguro, porque en la Casa de los Arcángeles pues trabajamos precisamente con la energía de los arcángeles, por eso estamos en este lugar. Y pues bueno, viene otro curso de tanatología el sábado 2 de septiembre en Toluca de Lerdo. Como siempre, agradeciendo mucho pues al Centro Holístico NAISA por este bonito apoyo, pues cuál bonito, más bien poderoso apoyo para poder David Somerville y yo ir a dar el curso de tanatología vivencial, el taller allá en Toluca de Lerdo. Muchísimas gracias por todo el apoyo a la directora de este Centro Holístico NAISA. Muchísimas gracias, porque realmente eres una linda persona, eres una mujer muy luchona. Yo también admiro mucho lo que haces. Y pues bueno, vamos a estar allá el sábado 5 de septiembre, allá dando el curso vivencial de tanatología. Y pues sí, hay que saber que lo que se necesita es exactamente lo mismo que les dije hace ese ratito: ir de blanco, el agua, cuaderno, pluma, mucha disposición. Y también, pues obviamente que no vayan muy desvelados, por supuesto tampoco hayan tomado bebidas alcohólicas, por lo menos 48 horas antes. Y también
que vayan con mucha disposición, ¿no? Para poderlos ayudar a superar todo este proceso. Y pues bueno, este centro holístico NAISA, que lo puedes encontrar ahorita ahí posteado en mi Facebook de Gala María Soben, que yo soy, pues es un, ya vamos a traer a la maestra para que nos platique, a su fundadora y directora, de todos los cursos maravillosos que se dan allá y que Toluca, la gente de Toluca de Lerdo tiene la oportunidad de poder vivir estos talleres que son de nutrición y de avance y de conciencia espiritual y de inteligencia mental también. Y pues bueno, también una de las noticias padres que ahorita acabo de recibir, pues los directores y productores de la revista donde estoy, de Magazine, revista donde hablo de los horóscopos y predicciones, esta revista va a estar ahorita ya en circulación nuevamente, ya viene su otra edición, pero también me estaban invitando ya y comentando los productores de la revista Foro Magazine, que vamos a hacer un taller de tanatología allá en Celaya, Guanajuato, a finales de agosto y también uno a principios de septiembre. Yo quiero agradecer a Toto Camacho y también a Armando Hurtado, que son los directores y productores también, que tiene su programa de televisión, pues esta oportunidad no solamente de permitirme escribir en la revista, sino abrirnos las puertas a mi esposo y a mí para poder dar los talleres vivenciales allá en Celaya, Guanajuato. Y como siempre, obviamente yo estaré siempre agradecida con mis productores de esta televisora, porque finalmente es un medio donde hemos podido avanzar para dar difusión a los talleres y poder ayudar cada vez más personas. Nuestros talleres normalmente tienen un costo de $1,200 y hasta $3,000, pero los estamos dando en $400 para poder llegar más a más personas, para poderlas ayudar. Sabemos y estamos perfectamente conscientes que hay muchas personas que de repente tienen muchos problemas económicos y apenas si les alcanza para sus gastos y les es difícil pagar un curso de $1,200. Entonces estamos dando el curso de $1,200 con la misma calidad y idéntico, pero lo está idéntico a los cursos que damos, pero con el costo de $400, con las medias becas para la gente discapacitada y para la gente de la tercera edad. Y pues bueno, yo les agradezco mucho el que siempre nos estén apoyando en las redes sociales, el que siempre estén pues alentándonos y sobre todo subiendo comentarios. Ahorita subí un video muy lindo del último taller que di en Toluca y la verdad es un video muy motivador, porque ahí ven parte del trabajo que se hace, donde las personas realmente están haciendo una catarsis, están liberando sus dolores y pues todos esos sentimientos tan profundos y tristes que deja una experiencia de duelo, de muerte y también una experiencia de gran pérdida, porque la tanatología pues no solamente entra en la cuestión de trabajar los duelos de la muerte de un ser amado, sino cualquier tipo de experiencia de pérdida que haya marcado tu vida tremendamente, como puede ser un divorcio, la terminación de un noviazgo muy largo, perder un órgano de tu cuerpo, una estremadura, perder tu autoestima, también haber vivido una experiencia impactante de ataque, no sé, como podría ser una violación, el suicidio de un ser amado, alguien que amas que se fue al otro lado del mundo y que tal vez no lo vas a ver en muchos años, la pérdida de una casa, la pérdida de una herencia, la pérdida de un gran trabajo, de un gran, ¿por qué no?, de algún tipo de reconocimiento, no sé, hay tantísimas pérdidas tan significativas que pueden marcar nuestra vida para siempre. Y aquí entra la tanatología y pues también en los cuidados que se le dan a las personas que están en la última etapa de su vida y que están a punto de fallecer, no solamente para darles un bien morir, como lo decimos en la tanatología, sino también para ayudarlas de la mano a ellas a que no pasen la parte del gran miedo que muchas personas les da cuando saben que van a fallecer, y también preparar un poco a la familia, ¿no? Porque la familia también, por supuesto, se ve envuelta completamente emocionalmente en un proceso de fallecimiento futuro de alguien que se ama. Es un proceso muy difícil cuando el ser amado que
se postra completamente en cama, como es el caso ahorita de mi mamá, que ya está completamente postrada en cama, que ya no puede caminar. La verdad, el proceso se hace muy difícil, porque aunque Dios te permite que tengas a tu ser amado ahí todavía con vida, el verle que su energía vital se va apagando, que su cuerpo se va debilitando, la verdad es un proceso muy difícil. A pesar de que yo soy tanatóloga, les puedo decir que este proceso que he vivido ahorita de la enfermedad de mi mamá con el Parkinson ha sido un proceso muy difícil. Entonces yo me imagino aquellas personas que no tienen este conocimiento, que no tienen las herramientas que yo tengo, lo difícil y triste que ha de ser pasar estos procesos de pérdida, procesos de duelo, o también cuando un ser amado se está preparando para ya dar el otro paso hacia el otro camino, hacia a la otra vida que continúa después de la muerte. No es nada sencillo. Un divorcio no es sencillo, perder un órgano de tu cuerpo no es sencillo, perder una extremadura, de repente quedarte inválido o quedarte ciego o quedarte mutilado, perder la salud o que te den un diagnóstico de cáncer, un diagnóstico de sida, de diabetes. Todas esas experiencias son experiencias que plasman para nosotros un sentimiento de pérdida. Entonces es muy importante por eso que ayudemos, bueno, que estemos como receptivos y humildes también a que entre la ayuda de un tanatólogo, la guía de un tanatólogo, porque nosotros en esta ramo de la tanatología, que lo único de lo que no tenemos permiso, a menos que seamos médicos, es de medicar a las personas, pero fuera de ahí podemos trabajar los sentimientos, las emociones, incluso parte de su energía corporal para poder liberar. Por eso es que yo siempre estoy como muy, consciente de siempre estarles dando información de tanatología para poderlos ayudar. Y pues bueno, como siempre y tristemente, ya estamos ya terminando el programa. Yo les quiero dar gracias a toda la producción, a todos los jóvenes que se encargan de las cámaras, de las luces, del audio, de todo lo que son los registros de los invitados. Es un grupo aquí grande de jóvenes, la mayoría, que tienen que ver para que estos programas se puedan transmitir, para que este programa, que es tu programa, se pueda transmitir. Está el talento y el esfuerzo de todos ellos. Yo les agradezco a todos, porque todos y cada uno tienen un talento único que finalmente pues nos lo regalan, nos lo permiten para poder hacer este programa. Pues muchísimas gracias a todos. Tengan un bonito fin de semana. Sigan disfrutando sus vacaciones. Y el próximo jueves, primero Dios, estaremos en otra emisión de Genios, Talentos y Destinos. Bendiciones y muchas gracias.